Yo soy Klimchu y let's go. Muy bien, pues estamos aquí en un nuevo video en el cual os quiero enseñar el gran potencial o poder que ha desbloqueado el señor Caja tras la última actualización, que mucha gente lo ha pasado por desapercibido. De hecho, es uno de los héroes que más quería probar porque ha cambiado radical. Bueno, radicalmente se podría decir que sí, pero es que yo siento que su forma de juego es bastante diferente. Anteriormente a Caja se le jugaba de una forma que sea capaz de one-shotear, y actualmente yo al menos siento que es un héroe que te va pokeando mucha, pero que mucha vida, y que encima se cura un montón de vida. Por cierto, en cuanto a la build, ya os lo digo desde ya, es un prototipo, ¿vale? O sea, es una build que me ha funcionado, me ha ido bastante bien. Es una build bastante rara, porque otro main Caja o cualquier otra persona que juega Caja no se le ocurriría ponerle lo que yo le he puesto, ¿vale? Entonces yo os digo que es una build que está en proceso de ser perfeccionada, ¿vale? Os voy a traer otro video más de Caja cuando ya la perfeccione del todo, ya que al menos he sentido que tengo aguante, tengo bastante resistencia con esta build, teniendo solo dos ítems defensivos que vendrían siendo las botas de defensa y teniendo las alas de la reina. También os digo que podríais meterle pues el daño verdadero, ¿no? Que os puede dar la guadaña esta de daño mágico, y eso podría ser quitando alguno de los ítems luego de las alas de la reina o de la varita de la reina del hielo. Porque las alas de la reina, la varita del hielo, las botas, en cuanto al talismán encantado, yo siento que esos ítems son core y no habría que quitárselos, sobre todo porque Caja, al tener la primera habilidad tan rápido, ¿vale? Y necesita usarla bastante para curarse bastante vida, para ralentizar mucho, ¿vale? O sea, literalmente su primera habilidad es su habilidad principal de pokeo, entonces siempre la vamos a querer tener lo antes posible, tener bastante regeneración de maná. Por cierto, ahí me robé, ¿vale?, el bicho del señor Harley, un poco rata de mi parte, pero es que lo hice porque él, ¿vale?, no mató a la rubí, o sea, se le escapó con una de vida, y me parece que eso fue bastante desastroso, a pesar de que, claro, rubí metió un parpadeo y todo lo que tú quieras, pero debía haberse metido aunque sea por delante de ella, no tan por detrás. En fin, la cosa es que, como os digo, ¿vale?, la Will es un prototipo, me ha funcionado bastante bien en esta partida, por eso la vais a ir viendo en el transcurso, ya que encima nosotros tenemos a Trolls, ¿vale? O sea, tenemos a Trolls y tenemos encima a Tóxicos. Como veis, están comentando Report Bruno, y es porque tenemos doble tirador, y esto es rank, chicos, es rank en mítico, así que esta partida no va a ser nada, pero que nada fácil, ¿vale? Va a ser bastante complicada y vamos a tener que carrearlo siendo una de nuestras primeras partidas con Caja después de 2000 años, y encima tras el cambio brutal que ha tenido teniendo una build que más o menos ha sido un prototipo en base a mis ideas, se me han generalizado cuando vi los cambios que tuvo este héroe. Os hago recuerdo de que lo mejor de su nuevo cambio es que su primera habilidad le cura un montón de vida. También tenemos el hecho de que su pasiva le da bastante reducción de daño, o sea, les reduce el daño a los enemigos, ¿vale? Y les ralentiza, o sea, eso es increíble, porque ralentizarlos tanto como lo hace cada vez que les da un azotazo con la pasiva, el golpe ese que tiene a distancia, o con su primera habilidad, incluso con su segunda, porque se supone que le hace efecto a todas las habilidades, esa clase de ralentización que en teoría se llama paralizar, ¿vale? Que es un nuevo efecto, en teoría. Bueno, al menos yo no lo he visto en otro héroe que sea de tipo raya, y esto me parece bastante curioso. Y pues, realmente le está funcionando muy bien. O sea, literalmente ahora mismo Caja es un héroe que se le puede jugar de off-tank. Incluso me atrevería a decir que se podría jugar de tanque, y quizás con su primera habilidad se llega a curar bastante vida sin necesidad de tener ítems de daño mágico, ¿vale? Esto ya es arriesgarme, pero podría llegar a ser posible. Es cuestión de que vosotros lo probéis, como os digo, hace poco acaba de llegar estos cambios. Así que es algo que sería cuestión de ir probando poquito a poquito. Y otra cosilla más que os quiero decir es que, a mi parecer, creo que la próxima build que le voy a hacer, le voy a meter probablemente la quemadura, porque con la quemadura se pokea bastante, también quizás un reducción de recuperación de vida en cuanto a los enemigos, o sea, un cortacuras, para que de esta forma les podamos bajar bastante vida sin que se puedan recuperar vida, como en este caso. O sea, no sé si os estáis dando cuenta, pero nos estamos enfrentando a una rubí, por Dios. O sea, una rubí normalmente tiene mucho CC, ya lo habéis visto, se recupera un montón de vida constantemente, y nosotros estamos por encima de su vida total. Le mantenemos bastante la distancia, le bajamos un montón de vida. Fijaros cómo vamos a aguantar como un campeón. Por eso justamente le he puesto de hechizo
lo que vendría siendo la venganza, porque entre lo que reducimos daño con nuestra pasiva, entre lo que reduce más daño todavía la venganza, y añadiéndole las alas de la reina que justamente le hemos metido, por ese motivo no necesitamos ítems defensivos, ¿vale? Las botas de defensa al inicio, más que todo se las he puesto porque no me parece interesante poderle otra clase más de botas. Las de reducción de enfriamiento serían bastante inútiles porque teniendo ya el emblema, teniendo ya el talismán encantado, teniendo ya las alas de la reina, no es tan útil que digamos, ¿vale? O sea, también podría haberle metido, pues yo qué sé, velocidad de ataque, quizás más velocidad de movimiento, ¿no? Pero no lo veo tan factible como lo que vendría siendo justamente esto que os digo, que es tener un poquito más de defensa física o defensa mágica en caso de que mi enemigo hubiera sido una Jinivar o una Silvana en la línea en la que esté, ¿vale? Más que todo para aguantar al inicio de la partida. O sea, las botas se pueden cambiar tranquilamente. Las alas y el talismán encantado no los cambiéis. La varita de la reina del hielo me parece que es bastante útil porque con eso ralentizas el doble todavía con tu pasiva. Y entonces ya sería cuestión de meterle, como os he dicho, el ítem ese de daño verdadero, de daño mágico. O si no, podríais pues meterle lo que vendría siendo justamente lo que os he dicho, un poco de quemadura y con una anticura. Debería ser algo bastante devastador que haría que no necesites, como os he dicho, más defensa. Si queréis podéis ponerle más defensa y jugarlo full tanque con puros ítems de daño verdadero, como vendría siendo justamente esa guadaña que os dije, ¿vale? O sea, le ponéis la guadaña esta de daño verdadero que hace daño mágico, ¿no? O sea, es que ahora mismo no me está saliendo el nombre de ese ítem porque casi nunca lo suelo usar. Y luego vendría siendo pues el cinturón de trueno, ¿no? Entonces entre eso y puros ítems de defensa podría llegar a ser algo útil el señor Caja, pero no lo veo tan buena idea. O sea, yo al menos en lo personal, como os digo, preferiría llevarlo con quemadura, que aún no lo he llevado, o sea, aún no lo he jugado y no lo he probado así, pero creo que podría llegar a funcionar mucho mejor que en esta partida, ya que en esta partida, a pesar de no tener muchos ítems, ¿vale?, que se podría decir para hacer un tremendo daño, tendremos un montón de aguante y de por sí cuando termine la partida vais a ver el daño brutal que somos capaces de hacer, que parece que es poco porque vamos lanzando primeras, vamos lanzando latigazos, ¿vale? De vez en cuando metemos una ulti. Entonces no se nota demasiado, ¿vale? Al inicio, o sea, pero todo lo que se va acumulando en el transcurso del tiempo es una salvajada, ya lo veréis, ¿vale? O sea, ya lo veréis y ya lo iréis comprobando. Sobre todo al final, que quiero que os fijáis bien en las estadísticas, que será justo cuando yo me despida, ¿vale? Cuando termine este video. ¿Veis? Ahí le he metido una ulti, Vaxia está con baja vida, está aguantando un montón. Ya sabéis, Vaxia, pues tanque, jungla, lo está jugando nuestro enemigo. Y aquí nos está metiendo tremenda presión, se nos ha muerto nuestro jungla, ahora nuestro minotauro también se nos va a morir. Yo sigo aguantando bastante bien, eso también hay que decirlo, que a mí no me han focuseado, ¿vale? O sea, por eso también estoy aguantando bastante el daño que me están haciendo. Pero fijaros, una primera a los minions y fijaros, me estoy curando ya casi todo. Ahí me ha metido una buena habilidad la señorita Rubí, meto pues la venganza para que por si acaso no me quiera matar. Sigo manteniendo la distancia, me voy curando, ni siquiera hasta el momento he tenido que volver a base, ¿vale? En un momento quería volver, pero viendo cómo se cura este señor solo con la primera habilidad, es que no es ni necesario. Sobre todo, como os digo, es preferible lanzar la primera habilidad cuanto mayores sean la cantidad de enemigos para así poder recuperarnos una mayor cantidad de vida. Otra ulti que se comió el señor Vaxia y ya con esto pues más o menos debería estar muerto. ¿Veis? Cada vez que lanzamos una primera, cada vez que damos un latigazo con la pasiva, les ralentizamos un montón y eso asegura kills a todo nuestro equipo. Por el momento nosotros no nos hemos hecho ninguna kill, pero tampoco nos hemos muerto ni una sola vez. Vamos 0-0-4 a pesar de que nuestro equipo está perdiendo casi por la mitad de kills. O sea, fijaros, vamos 6 contra 11, o sea, nos están ganando más o menos casi por goleada, ¿no? En este momento, si os fijáis que tengo ya para comprarme las alas de la reina, no me las quiero comprar, ¿veis? O sea, ahora me he curado casi toda la vida y ahora recién debería ya comprarme las alas de la reina. No me las quería comprar antes porque si me las compro cuando estoy con bajita vida y me dan un golpe básico, literalmente se me activa la pasiva, ¿vale? Ahí más o menos ya me había olvidado de comprar las alas y en un momento dado pues ya más o menos me voy a ir a base porque ahora sí que me podrían matar. Ya no me voy a curar toda la vida porque encima ni siquiera están llegando minions y estoy a un básico de morirme. Entonces termino volviendo, ya me compro las alas de la reina, ¿vale? Que no me las compré antes, más o menos un descuido, que ya se me había olvidado que tenía para comprarlo. Y como veis, seguimos ahí metiendo presión. Mi equipo está aquí todos completitos. Le voy ralentizando a la Rubí. No le echan huevos si no se meten de más. Si lo hubieran hecho, pues la Rubí ya estuviera muerta. Pero igual la terminamos matando, ¿vale? Le agarramos bien con la primera. Ella se quedó ahí para meter
pues defensa, ¿no? Porque su torre ya se cayó la primera, entonces ya está por caerse la segunda. Metemos ahí otra primera habilidad que ralentiza, más o menos creo que se logró escapar con muy bajita vida. Ahí nos volvemos a recuperar con la primera habilidad. Seguimos aguantando como unos campeones, y es que, como os he dicho, caja no tiene nada que ver con lo que era antes, chicos. Es que caja es una tocadura de bolas, o sea, ahora mismo caja es tan pero que tan molesto que yo creo que sería uno de los héroes más molestos para llevar a la línea de experiencia, ¿vale? Yo al mismo tiempo, pues, no me aseguraría si este héroe es meta. Bueno, yo diría que por el momento antimeta, porque ya sabéis bien que Caja era un héroe que casi ya nada se usaba, o sea, estaba medio ahí olvidado. Tenéis que recordar también una cosa muy importante, y es que su ultimate tiene la habilidad de suprimir como la ulti de Franco, ¿vale? O sea, te puede cancelar aun si tienes habilidades de invulnerabilidad al CC o cualquier cosa. Entonces es una habilidad que hay que prestar mucha atención y respetarlo un montonazo, ¿vale? Como ves, le terminamos matando ahí al enemigo, nos quedamos a nadita de morirnos. Y os hago recuerdo de que aguantó un montón de daño contra tres enemigos yo solo, teniendo en cuenta que Vaxia te reduce la recuperación de vida. O sea, tenéis que mentalizaros que aquí está Vaxia. O sea, Vaxia me ha metido todas sus habilidades y a pesar de eso le ha aguantado tremendo daño, y encima la ulti de Saber. O sea, haceros a una idea de lo que es capaz de hacer el caja actual. O sea, y encima con una build que, como os he dicho, no lleva muchos hits defensivos, pero si es que llevara más, es que no os podéis hacer una idea de lo que podría llegar a aguantar como un desgraciado si lo llevamos ya, como os he dicho, con daño verdadero. Es algo que todavía no he probado, pero me gustaría probar, y si queréis podéis probarlo vosotros, por eso os doy las ideas. Vosotros podéis modificar la build como queráis, yo simplemente os doy mis consejos, pero claro, podéis hacer lo que vosotros queráis siempre, claro. O sea, yo aquí simplemente os propongo ideas y os doy más o menos algunas cosas que me van viniendo a la cabeza y que voy a probar más adelante. Y ya, pues ya si eso más adelante, os traigo una build perfeccionada y la retocáis como vosotros gustéis. Entonces, le estamos dando una paliza al señor Vaxia. Terminan viniendo todos. Aquí claramente ya no nos vamos a poder salvar porque son demasiados, mucho daño en poco tiempo. Sobre todo porque estaba, creo que, el Popoli Koopa. Y veis, aquí focuseamos a la señorita Eudora. Le estamos reventando. Se han hecho el Lord porque nuestro equipo se han muerto todos, ¿vale? No había nadie. Entonces, claro, estamos solísimos. Y ahora el problema de todo esto es que fijaros que el señor Bruno va a llegar justo un poquito tarde. Podría haber llegado antes, que ya estaba ataqueado un montón de daño, pero se distrajo con los minions. Y aquí otra vuelta me van a focusear, sobre todo, veis, ahí me están lanzando todo. Yo estoy metiendo venganza, me ha metido una ulti el señor Saber, me ha venido Vaxia, o sea, me ha venido todo el mundo. Me tanqué un montón de daño, he hecho bastante daño en el tiempo que podía aguantar con vida, veis. O sea, ayuda mucho, tiene buen CC, hace bastante daño en área, ralentiza, se cura bastante. Y aquí el mayor problema de por qué hemos perdido, ¿vale?, ese encuentro, no sé si os habéis fijado, y es que Minotauro se tardó 2 años en llegar. O sea, literalmente se murieron nuestros 2 tiradores, se murió nuestro mago y Minotauro llegó 2 años tarde. Yo le digo, retirada, y el huevón no entiende que se tiene que retirar y se termina suicidando porque es que llegó, como os he dicho, 3 años tarde. O sea, ya cuando todos nos hemos peleado, llega Minotauro como el último, cuando tendría que haber ser el primero en tanquear el daño. Y fijaros lo que dice. Dice, fíjate en el mapa. ¿Cómo que me fije en el mapa si ni siquiera has hecho tu labor de tanquear a nadie? O sea, literalmente se ha suicidado y está hablando huevadas ahí, ¿no? Pero bueno, nos da completamente igual, ¿vale? Vamos a terminar carreando como todos unos pros. Ya os digo yo que esta build es milagrosa. Este cambio que le han hecho a caja es buenísimo. Matamos a la Eudora. Nos viene Vaxia. Aquí nos calentamos bastante, ¿vale? Porque es que yo noto lo que aguanta caja y digo, buah, es que soy capaz de aguantar cualquier cosa. Y eso es un grave error porque, claro, si te vienen entre varios te terminan rompiendo el culo como ha ocurrido ahí, ¿veis? Entonces la idea principal es no confiarse de más. No os confiéis demasiado, que luego lo vais a pasar mal. Ahí yo, por ejemplo, estoy intentando reiniciar el Lord, ¿vale? No quiero que se lleven otro Lord más, por favor, que ya nos han castigado demasiado las torres. Y encima de que, fijaros, cada vez que yo, resucito, todo mi equipo está muerto. O sea, todos están muertos. Vamos 25, 29, y yo ya tengo 3 kills, ¿veis? O sea, me he muerto 3 veces y tengo 15 asistencias. Se vuelven a hacer otro Lord más. Aquí tengo que aguantar otra tonelada de daño más y me tengo que escapar como pueda, ¿veis? Entonces ahí se viene, se viene a ayudarnos un poco Harley. Nosotros metemos un poquito de daño. Vaxia no sé qué tiene con nosotros, que nos busca cada rato. Entonces ahí le meto yo una ulti, una primera. Seguimos ralentizándole, le meto otra segunda, una primera. ¿Veis? Le estoy bajando bastante vida de poco en poco. Tampoco es que le vamos a destrozar el culo. Por eso os digo
Que quizás un poco de daño verdadero nos hubiera ido mejor, ¿vale? Que es una... O sea, es un ítem que siempre se le ponía a caja anteriormente. Yo creo que en ese aspecto sí que le podría ir bien. O como os dije anteriormente, ponerle lo que vendría siendo las quemaduras, ¿no? O sea, el ítem este de la llamita, o sea, de la varita esta del fuego, pues esa también le podría ir bastante bien. Sobre todo si le vais a meter, como os he dicho, el cortacuras, ¿vale? El cortacuras, pero de daño mágico. No el defensivo, que si no la vais a cagar, pero bien. Entonces, ahí por el momento, bueno, no nos han tumbado por el momento el nexo. Aún tenemos esperanzas de ganar, aún tenemos alguna que otra oportunidad. Vamos 4-4-16. Bastante complicado está ganar, sobre todo por los trolls que nos está saliendo, ¿veis? O sea, el tanque está despistado. Los tiradores no están cuando tienen que estar para hacer daño. O sea, fíjate ahí, el Bruno podría haber venido a hacer daño, ¿veis? Ya hubiéramos matado a estos dos en nada si Bruno hubiera venido. Pero de repente le dio por hacerse los minions y nada, pues aquí nos morimos en Minotauro y me muero yo también. Después llegan los tiradores 2 años más tarde. Y bueno, pues cosas que ocurren, ¿no? O sea, esto es el solo queue, chicos. O sea, aquí yo estoy jugando en dúo, no estoy jugando en trío, no estoy jugando en squad. Estoy jugando más solo que el número uno, ¿vale? O sea, literalmente, eso es lo que hace que te salga esta clase de gente de randoms que yo los clasificaría de nivel épico. O sea, esta gente yo, o sea, me cuesta creer que esté en el mítico. Y eso es decir mucho, o sea, claro, o sea, el mayor rango donde la gente juega bastante bien es Gloria Mítica, pero que encima juegue muy, pero que muy mal al punto de que parezcan épicos o incluso gran maestros, ya es pasarse de la raya, ¿eh? Y he jugado otras partidas también con otros héroes y me ha salido más de lo mismo en todas las partidas. Pero bueno, a ver, como siempre, yo creo que esto no es novedad. Booktoon, por favor, arregla el emparejamiento, ¿no? Pero bueno, no pasa nada. Por el momento seguimos manteniendo el control, esta vez con nuestro lore. Tenemos la ventaja, con la tontería vamos 4-5-18, nos curamos toda la vida. Vamos ahí, ¿veis? Ya se han matado a alguien, por lo menos, al más molesto, que vendría siendo Populi Koopa. Ahí sí que Eudora me bajó un montón de vida con su ulti, porque no tengo ni un solo ítem de defensa mágica. Otro dato, por si os interesa, para cambiar así mejor la build y hacerlo un poquito mejor en base a qué enemigos tengáis. Como por ejemplo en este caso una Eudora que es capaz de one-shotearte. Vamos, 5-5-20, ya estamos por terminar la partida. Ahora solamente full nexo y la terminamos ganando. Así que nada chicos, espero que os haya gustado la build. Dejad un like si ha sido así, compartirlo si os ha encantado pues este... O sea, esta partida bastante intensa en la cual nos hemos llevado el MVP. Y quiero que os fijéis bien en cuanto al daño, ¿vale? El aguante y lo que hemos hecho. O sea, es una locura brutal. Así que nada, que tengáis buen día, buenas tardes, buenas noches, lo que sea que tengáis. Y que os vaya bien en todo lo que hagáis. Nos vemos en el próximo video. We'll never back down, we will never land. Now we're never till the day that we dreamed of.